¿Qué hubo, gente linda? Dus por acá. Ayer salió la actualización 23.5, la máscara de Revenant, con un nuevo Warframe, una nueva escopeta y una mini aventura, lo cual es una inclusión completamente nueva desde el punto de vista de la historia, al menos en lo que a estructura se refiere. Por lo que hoy vamos a echarle una mirada a todo eso y un par de cosas más, así que si están interesados o interesadas, quédense conmigo este ratito, que ya empezamos. Y lo hacemos con la estrella del show, Revenant, nuestro vampiro sentient con barba. Tengo pensado hacerle su video, así que lo añadiremos a la lista de los pendientes a corto plazo, junto a Limbo y Cora. Adquirirlo no es fácil, toda vez que deberás construir sus partes al tiempo que completas su mini aventura. Para ello, debes tener desbloqueado al menos el segundo rango de recompensas con los Quills en Cetus, o sea, el de observador. Si tienes ese requisito, entonces al visitar a Nakak, la niña que vende las máscaras en Cetus, tendrás una nueva opción de compra. Y esa es la Máscara del Perdido, la cual te costará un espíritu de Cetus. Esta máscara es especial, toda vez que fuera elaborada de acuerdo a las especificaciones de Unum, la sentinela de la Torre Orokin que está cerca del pueblo de los Ostron. Pero no voy a contarles la historia. Luego de que tengas la máscara, debes ponérsela a tu operador. Para ello, vas a la sección de equipamiento para tu operador y lo haces de la misma manera que lo harías con una capucha o casco. Una vez tengas la máscara equipada, debes ir a las llanuras durante la noche con tu operador y la máscara. Con ella verás un círculo marcado en el minimapa. Investígalo y escucha lo que te dice Nakak. Luego de ello regresa a Cetus y en los contratos que ofrece Khonsu verás partes de Revenant como recompensas en algunos. Hazlos y consigue una de sus partes. Cuando la tengas, constrúyela. Una vez terminada la parte del Warframe, regresa a las llanuras de noche con la máscara y tu operador, investiga el círculo, regresa a Cetus una vez más, consigue otra parte diferente del Warframe mediante los contratos, constrúyela y repite el proceso hasta que tengas todas las partes, casco, chasis y sistemas. Luego de eso, la mini aventura concluirá una vez regresas a las llanuras en la noche con tu operador y la susodicha máscara para así obtener el plano de Revenant. Si todo esto te parece un tanto enredado, no te preocupes, voy a dejar un link a los foros en la descripción de este video con todos los pasos a seguir, así que si quieres puedes consultarlo para guiarte. Además, ha habido reportes de que a veces estos contratos con las partes del Warframe se buguean, así que tómenlo en cuenta. Pero una vez lo tengas, ¿qué puedes esperar de este Warframe? ¿Es bueno o malo? ¿Inservible o útil? ¿Aburrido o divertido? Bueno, como dije hace un rato, tengo pensado hacerle su propia build donde entraré en más detalles, además de que en la próxima semana veremos ajustes a sus habilidades, es lo normal con un Warframe nuevo, por lo que tomen esto como algo temporal. Pero luego de un par de formas mi opinión es buena, en términos de daño no está al nivel de mesa, pero Revenant es capaz de limpiar un mapa entero con su cuarta habilidad y es divertido de usar. Habrá quienes no le gustará esta danza macabra, pero para mí es un bailarín flamenco que derrite lo que sea siempre que no haya un antiguo cerca. Ciertamente este frame necesita ajustes, su primera habilidad es bastante disfuncional y hay cosas del resto de su kit que no son totalmente negativas, pero pienso que pudieran arreglarse para así brindar una experiencia mucho más coherente y darle algo más de estabilidad en lo defensivo. Dicho esto, nada tiene que ver con Cora, la cual era un desastre cuando fue lanzada. De mantenerse sin cambios drásticos o nerfeos, creo que Revenant será un Warframe muy útil, sobre todo en el santuario gracias a su habilidad de barrer enemigos relativamente rápido. Desde lo visual, Revenant luce muy bien, ya sea con su casco normal o el alternativo. En este sentido, todavía no me he decidido por uno o por otro. Hablando de cosméticos, esta actualización también trajo un par de inclusiones nuevas en este departamento. La primera es la armadura Betala para Warframes. En lo personal me gusta mucho, tiene una vibra muy gótica y esos efectos de energía ciertamente son un plus. Y la segunda es la armadura Kasha para Kavats, con una pinta muy sentient y efectos de energía en la pieza del lomo muy similares a los de la armadura Betala. Ahora vayamos a la otra adición importante en esta actualización y esa es la escopeta Fantasma. Actualmente le estoy poniendo las formas que lleva, pero mis impresiones iniciales son muy buenas. Al igual que con Revenant, no creo que vaya a destronar a la Tigris Prime, pero para ser un arma especializada en estados es muy buena.
Sus planos los podemos encontrar en el mercado y requiere cristales de argón y núcleos de Sentient intactos para construirse. No es excesivamente cara y su rango de maestría mínimo es 9, lo cual la coloca a la mitad del camino en el espectro. Desde el punto de vista del daño, esta es un arma rara. Como dije antes, es un arma de estados. Acá ni la oportunidad de críticos ni el multiplicador son óptimos. Por lo que una build híbrida está descartada. Lo curioso de la fantasma es que es un arma de rayo y a la vez una escopeta, como la Convectrix. Y su composición de daño está dividida entre impacto y radiación. Esto nos permite modear para esa combinación letal contra armaduras de radiación con corrosivo, lo cual compensa el hecho de que acá los críticos son raros. Por otra parte, la fantasma combina una alta cadencia de fuego con un cargador minúsculo y una velocidad de recarga relampagueante. Esto hace que no podamos sostener nuestro daño por mucho tiempo, pero sí el suficiente como para que no sea algo negativo. No obstante, la interrupción para recargar puede ser molesta, sobre todo si queremos establecernos sobre una posición defensiva e incluso siendo lo rápida que es. Además, esta escopeta posee un disparo secundario. Usarlo proyectará una bola de plasma que detonará al impactar contra una superficie o enemigo. Esta detonación emitirá una serie de mini proyectiles que buscarán a enemigos cercanos. Este sistema suena muy bien en teoría, pero su aplicación práctica es un tanto inconsistente. También podremos cargar este disparo secundario, haciendo que consuma todo nuestro cargador, incrementando su daño y la cantidad de proyectiles que puede producir al detonar. Algo a tomar en cuenta es que la explosión de este disparo secundario tiene un radio de 5 metros y es capaz de dañar al usuario, algo de lo que me percaté con el primer disparo, y puede ser letal. Al final, esta es una buena escopeta. Su rango es decente y su daño también. Precisa y única, toda vez que es la primera versión de un arma sentient en el juego, si no contamos a las AMPs como armas per se. El hecho de que no sea una híbrida le da mucho espacio para modiarse y espero hacerle una forja en el futuro cercano. Por último vamos con Varo, quien llegara ayer y aunque normalmente no hablo del estafador del vacío, hoy haré la segunda excepción a mi regla autoimpuesta por tres razones. La primera son las Gremlins Gemelas Prisma, una secundaria totalmente nueva que trajo nuestro queridísimo. No es la AK Stiletto Prime ni mucho menos, pero es muy buena. Críticos, estados, un poco de todo. Cierto que su rango de maestría mínimo es 11, pero no está nada mal. Además, luce muy bien y es una Gremlin. Dispararla siempre es divertido. La segunda es Regeneración Prime. Muchos de ustedes me preguntan cómo es que mi sentinela puede revivirme y es gracias a este modificador, que tiene su versión normal, pero la Prime es sencillamente superior. Si aún no lo tienen, es una recomendación, sobre todo si juegan mucho solos y usan a los sentinelas. Lleva su cuota de deuda y créditos, además de los ducados, pero pienso que vale la pena. Y la tercera es la Mara Detron, una secundaria capaz de destripar armaduras como pocas en el juego. Hace una tonelada de daño y usarla con magnetizar produce resultados devastadores. No es precisamente de mis preferidas, pero eso no quiere decir que no sea buena, todo lo contrario, es excelente. Y esta ha sido una mirada a lo nuevo en Warframe, al menos lo más importante. Normalmente hago estos videos el día en que sale la actualización, pero esta vez decidí esperar un poco más para poder explicar mejor la obtención de Revenant y dar mis impresiones tanto de él como de la escopeta fantasma. Además, con esta actualización llegaron otras adiciones, como la de un tema Grenier para nuestra interfaz, cambios y ajustes para Frame Fighter, mejoras en la traducción y optimizaciones al uso de memoria y el rendimiento del CPU cuando jugamos empleando DirectX 10 u 11. Sobre la llegada de Revenant a consolas, todavía se desconoce la fecha exacta, por lo que imagino que el periodo de espera será el normal, entre 3 y 4 semanas. Por mi parte, esto es todo por ahora. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.